El nuevo MacBook Air con M2 no ha dejado indiferente a absolutamente a nadie. Se trata de un equipo sumamente poderoso y a la vez, y en eso es en lo que destaca, extraordinariamente ligero. Sin lugar a dudas, una de las cosas en las que, como te decía, destaca este nuevo Mac es en su diseño, con su increíble grosor de 1,13 centímetros y un peso de 1,24 kilogramos y con un diseño totalmente heredado de los nuevos MacBook Pro de 14 y de 16 pulgadas que ya vimos. Pero eso sí, no hereda todos y cada una de sus virtudes en cuanto al diseño, porque en cuanto a los puertos, es verdad que sí que hereda ese puerto MagSafe para la carga, pero por contra solo encontraremos tres puertos adicionales: el puerto de conexión jack para audio y dos puertos USB tipo C con tecnología Thunderbolt 4.0. Algo muy especial en su diseño ha sido el nuevo color, un color que lo han llamado el medianoche, un color verdaderamente bonito y elegante que varía según se incida la luz en él y que además en muchos casos llega a verse casi por completo de color negro. Eso sí, debo decirte por contra, ya que no es oro todo lo que reluce, que durante estos días que lo he estado utilizando he podido comprobar que sí, se trata de un color que no solo es muy bonito, sino que también absorbe todas y cada una de las huellas dactilares y por tanto se queda muy marcado cuando lo usas y cuando lo tocas. Este equipo, además de un diseño intachable, ofrece una calidad de audio verdaderamente generosa, con sus cuatro altavoces y sus tres micrófonos, conformando así un equilibrio verdaderamente excelente en cuanto a sonido se refiere. Y sí, he de decirte que este MacBook Air en diseño también hereda el famoso notch en los Mac, y eso déjame que dentro de un poquito te hable cuando llegue a la pantalla. Este MacBook cuenta con el renovado y segundo en su generación Apple Silicon M2, un procesador que vas a poder configurar con 8 o 10 núcleos de GPU. Eso sí, está disponible tan solo en 8 núcleos de CPU. Además, vas a poder configurarlo tanto con 8, con 16 o con 24 GB de memoria unificada, de memoria RAM. Poco puedo contarte que no sepas de este procesador. Se trata de un procesador que, siendo sinceros, va francamente muy bien, por encima de mis expectativas, aunque nuevamente, haciendo alusión a la sinceridad, debo de decirte que yo he notado una gran diferencia no a favor de este procesador, y eso es porque, claro, yo vengo de trabajar y de estar en el día a día con un MacBook Pro con un M1 Max de 64 GB de memoria RAM, que por tanto hace que mi experiencia, bueno, pues vamos a llamarlo que la comparación es absolutamente odiosa e injustificada comparar uno con otro. Pero igualmente es absolutamente cierto que vas a poder hacer absolutamente lo que quieras con este MacBook Air, incluso editar vídeos, vídeos pesados, cualquier tipo de tarea que te estés planteando. Ahora bien, es cierto que si lo vas a destinar a tal fin, es decir, editar vídeos muy pesados, pues obviamente te recomiendo que valores un modelo Pro, ya que con él tendrás difusión activa del calor mediante la ventilación y por tanto no vas a notar ningún tipo de bajada de potencia en esos procesos más pesados o más tediosos que puedan requerir, como digo, más potencia de tu MacBook Air. Un dato importante es que vas a poder conectar un monitor hasta 6K, algo muy interesante ya que puedes utilizar de esta forma el MacBook Air como un ordenador portátil, que es lo que es, y si lo necesitas vas a poder trabajar con una pantalla de una resolución verdaderamente muy buena, como es una pantalla 6K. Y claro, hablando de pantallas, obviamente necesitamos hablar de la pantalla integrada que tiene este MacBook Air. Y aquí me ha pasado algo muy parecido a la experiencia que he tenido con el procesador. Es una pantalla verdaderamente excelente, con 500 nits de brillo, con tecnología IPS y con una resolución de 2500x1664 que funciona con una densidad de píxeles de 224. Pero claro, te pasa lo mismo. Si vienes de una pantalla como la del MacBook Pro de 16 pulgadas, que tiene una tasa de refresco de 120 Hz y además tiene tecnología mini LED, pues bueno, sobran las palabras y decirte que notarás la diferencia. Pero insisto una vez más, se ve francamente muy, pero que muy bien la pantalla de este MacBook Air. Pantalla, eso sí, con 13,3 pulgadas que para mí mantiene esa relación tamaño-peso-portabilidad verdaderamente ideal, si es eso lo que vas buscando, portabilidad y comodidad. Como te avanzaba antes, cuenta con notch, y aquí, siendo sincero, es cierto que mi sensación y mi experiencia es que al contar con notch y tener los marcos más reducidos a la hora de consumir contenido o simplemente a la hora de utilizar el portátil, lo vas a notar en positivo. Obviamente es cierto que ya que tenemos el notch,
echo en falta, por ejemplo, que este MacBook Air cuente con Face ID. Algo que también debes de conocer de la pantalla es que obviamente cuenta con tecnología True Tone. Y en resumidas cuentas, sin prometerte poder mostrártelo porque obviamente no puedo mostrarlo en un vídeo, se ve muy pero que muy bien y ofrece además una gama cromática no solo muy amplia, sino que también muy fiel a la realidad. Hablar de un equipo portátil implica necesariamente hablar de batería. Y bien, este MacBook Air ofrece una friolera cantidad de 18 horas de autonomía en reproducción de vídeo frente a las 15 horas de navegación web. Ahora bien, lo que puedo contarte es que durante un día entero lo he estado utilizando para escribir un guión, editar vídeo, retocar unas pocas fotografías en la web, escuchar música, trabajar y alguna que otra cosa más, con un resultado escandaloso, ya que después de utilizarlo todo el día más o menos de forma intensa, he llegado al final del día con algo más del 30% de batería. Y así pues, como se suele decir, estos son los datos y vuestras son las conclusiones. Datos, por cierto, que también tienes que conocer es que este nuevo MacBook Air viene acompañado de una cámara FaceTime que es HD con una resolución de 1080. Y es verdad que sí, se ve muy bien, pero nuevamente, siendo sincero, sigo esperando una cámara con una mayor resolución, por ejemplo 4K, en los tiempos actuales que corren, donde las videollamadas están a la orden del día. Otro dato que debes de conocer es la configuración y sus precios. Bien, este MacBook Air está disponible desde los 1.519 euros, configurado con 8 núcleos de GPU, 8 núcleos de CPU y con 8 GB de memoria RAM frente a los 256 GB de memoria de almacenamiento, algo que bajo mi humilde opinión, en estos términos, en términos de almacenamiento, es algo escaso. Ahora bien, podrás llegar con este MacBook Air hasta la friolera cantidad de los 3.019 euros si configuras la opción que incluye 10 núcleos de GPU con 24 GB de memoria unificada y hasta los 2 TB de almacenamiento que te permite configurar este nuevo MacBook Air con chip Apple Silicon M2. Y como conclusión, para cerrar este vídeo, debes de saber que se trata de un equipo de entrada muy pero que muy poderoso, que te valdrá para todo tipo de trabajo que puedas necesitar, pero que está dedicado a aquellas personas que buscan máxima relación en portabilidad, potencia y precio, ya que sus 13 pulgadas de pantalla junto con su nuevo procesador Apple Silicon M2 y su precio de entrada lo convierten sin duda alguna en una excelente opción para la inmensa mayoría de los usuarios.